La policía los dispersaba con gases lacrimógenos, con chorros de agua, luego de que lanzaron un cóctel Molotov contra las fuerzas del orden. Cuando comenzaron los enfrentamientos violentos, el Papa ya no estaba en el palacio. Y ante la gravedad de los disturbios, los comercios, los bares de la zona tuvieron que bajar rápidamente la persiana, mientras que un gran dispositivo policial tuvo que ser desplegado en el lugar. Los manifestantes fueron convocados por el grupo Anonymous Rio y protestaban contra los 53 millones de dólares que va a costar a los contribuyentes de Brasil la visita del Papa y la Jornada Mundial de la Juventud. Según la prensa de Brasil, la ceremonia de recepción de Francisco en el Palacio Guanabara costó 850 mil reales,